Los censos, ha estado trabajando directamente en las zonas más afectadas de las pasadas lluvias y durante las próximas estará también atento directamente en las colonias atendiendo las necesidades que se vayan presentando y que existe plena coordinación con todas las autoridades federales, estatales y por supuesto las municipales. De manera personal, estamos revisando las actualizaciones en todo momento con el secretario del agua y con los organismos directamente. Les estoy pidiendo la actualización y los reportes de cómo se viene trabajando. Pues sería cuánto por este tema. Adelante, Néstor. Muchas gracias, gobernadora. Comenzamos con Rosa María Méndez, MF Noticias. Sí, específicamente en el caso de la CESFEM, los puntos críticos, ¿cuántos serían, en dónde más o menos estarían ubicados? Armando, una de las críticas que se hacen de manera constante tiene que ver precisamente con el drenaje pluvial, las inundaciones generadas a partir de eso, falta de alcantarillas, etcétera, parte de las llamadas o gran parte de las llamadas que recibimos. Inversión, Armando, ¿cuánto se requiere y desde cuándo no hay una inversión poderosa que nos permita tener una arteria que efectivamente pueda trasladar el agua y no generar esa serie de trastornos posterior, una lluviecita y se vuelve esto un verdadero caos? Claro, yo siempre comento en las comunidades que asistimos que es una responsabilidad compartida mantener bien, en buenas condiciones, tanto la línea de drenaje pluvial como la línea de drenaje sanitario, ¿no? Invitamos a toda la ciudadanía que evite, por favor, depositar wipes a sus descargas, que se vayan por los inodoros. Eso afecta mucho a la red y eso nos implica que sucedan este tipo de reportes en donde el drenaje sanitario está tapado. En cuanto a inversión, para este año tenemos considerado más de 41 millones de pesos en extensión de red pluvial, en tronques, en donde no existen puntos o pozos conectados a la red pluvial. Y ahorita el secretario va a comentar la gran obra que se necesitaría hacer para que fluya el tema de la línea de drenaje pluvial. Sí. Ok, puntos críticos. Llegamos alrededor de entre 700 y 800 reportes, más o menos, en unas lluvias como las de la semana pasada. Las agrupamos por colonia o por zona. Tenemos alrededor de 20 colonias o 20 zonas que sufren estos. Por ejemplo, González Ortega, que donde está el Cóndor, Paseos del Sol, toda esa zona que tenemos una técnica que son pozos de absorción, que con la basura, esa técnica de pozos de absorción no nos ayuda para que fluya el agua. Entonces, ahí es donde ahorita justamente estamos trabajando en Río Pánuco y Calle Sexta para hacer una conexión de red pluvial de alrededor de 700 metros para que no se generen charcos de manera grande en esa colonia. Pero alrededor de 20 colonias o 20 zonas ya identificadas que nos generan alrededor de entre 700 y 800 reportes. Sí, claro que sí. Del lado oriente tenemos aquí algunas partes de Los Santorales, Villa Fontana, Las Palomas, un poco en Portales. Al sur nos vamos un poquito a la Carvajal, en Los Pinos tenemos igual el problema de los pozos de absorción, en la colonia Progar y en casi toda la parte sur de la ciudad, desde la Carvajal hasta el Cóndor, por así decir. En estas colonias es por la técnica que les menciono, los pozos de absorción y con la basura que se generan de la comunidad que se vayan a las líneas de drenaje, tanto sanitario como pluvial, es por eso que se tapan las redes, ¿no? Entonces, es la técnica más la basura que se deja en el frente de las casas, que el agua corre y hace que se tapen las alcantarillas. Sí, estos 41.5 millones son para estos entronques y estas extensiones de red de la red pluvial de la ciudad. Muchas gracias. Sí, me Raimundo. gustaría también que Arturo Espinosa pudiera dar el análisis que hemos realizado en cuanto al tema de los pluviales en Mexicali, particularmente, que es el que veníamos Sí, platicamos. revisando. Es alrededor de 1.000 millones de pesos lo que la inversión
que se tendría que hacer alrededor de 1,000 millones de pesos. Ya Arturo les dará los detalles técnicos. Sí, como comentaba el gobernador y comentábamos ahorita en grupo, todos los pluviales terminan siendo drenes, el Río Nuevo es un dren al final de cuentas, todo va llegando hacia ciertos drenes, y lo principal es que los drenes se mantengan libres para así que es. El agua pueda correr. El agua muchas veces lo que sucede es que se nos taponea en su descarga final a cielo abierto, que es el dren, y empieza a rebotar el no poder correr. Por eso sucede que de repente a las 3 horas que deja de llover, ya se quitó este charco que estaba aquí ya dando lata, ¿no? La parte de Palaco, que es una de las más importantes, tiene y se topa en varios drenes donde descarga. Esa es una de las principales. La calle Novena igual está muy, muy llena de obstáculos el que corra bien los drenes. Esa es una de las principales problemitas que tenemos en las zonas que ya están con algo de pluviales. La otra, como comentaba y con el director Armando, es que hay unos sistemas que se vinieron solucionando con pozos de absorción. Se hace un hoyo en la tierra, se pone grava y de ahí debe absorberse la tierra. Y la otra parte que nos queda y que sería la inversión más importante es en la zona este de la ciudad. Ahí para que se sigan pavimentando, para que las zonas que se han venido pavimentando ya de manera urgente para poder dar accesos y tengan pluviales, necesita un colector pluvial muy importante que va hacia el dren internacional, para variar, ¿no? El dren internacional luego va al Río Nuevo, pero ya en la zona muy pegada al cruce fronterizo. Entonces, esa es la inversión principal que tuviéramos como inversión específica. Las otras partes de inversiones que hemos platicado también con la Comisión Estatal de Mexicali, esos entronques, esas pequeñas ampliaciones donde todavía hay una pequeña capacidad entre niveles y poder llegar a un dren y descargar, ese es donde vamos a ir solucionando algunos puntos importantes que vemos que se nos hace muy raro, que por qué se hace aquí un charco si está pavimentado, como uno de los más grandotes que se hace o más continuamente se hace es San Pedro Mezquital, por ejemplo, que es una de las áreas que mayor dura ahí, ¿no? Esta vez de las lluvias del lunes antepasado, tuvimos que meter equipo ahí precisamente para poderlo solucionar de manera mal, ¿no? Con pipas. Pero bueno, esta inversión de los 40 millones es importante. Hace mucho que no se hacía una inversión de este tipo por parte de la comisión, recordando que siempre hay una aportación en cada recibo de agua para los pluviales, para mantenimiento, que ya se adquirió este equipo y que pueda poder liberar los drenes, y estos tipos de inversiones pequeñas que van solucionando puntos específicos, pero la mayor es buscar hacer la inversión en la parte este de la ciudad. Esa es la principal, ¿verdad? Secretario, en los drenes que ya no circula el agua porque fueron taponeados con tierra para posteriormente invadirlos, ¿ahí qué es lo que puede hacer? Se están limpiando, inclusive no tienen por qué detenerse, o sea, los derechos de vía existen, hablando de Conagua, tienen que, como dice el director, se va avanzando con el equipo, es un equipo que pues cuesta más de 60-80 mil dólares, ya se adquirió y está en proceso. ¿Qué se limpió hace poquito? El dren, sobre todo el dren que está aquí en el Gómez Morín, ya ven que estaba ya todo lleno de hierba y todo eso, estaba una limitada servicio, se ya el dren Mexicali y otros drenes que se han dado, vamos a cuidar que eso se haga, tenemos que liberarlos, y si hay una necesidad de algún cruce, se tendrá que poner alguna tubería provisional para que exista algún cruce, ya sea por seguridad o porque la gente tenga que comunicarse. Gracias. Muchas gracias. Listo. Continuamos. Con Mitzi, adelante. Gobernador, patrulla. Tomando en cuenta que se han reunido, buenos días, se están reuniendo con las autoridades federales, no nos vemos aquí, pero existe la posibilidad de que se requiera una declaratoria de emergencia, y qué implicaría para el Estado, sí o no, una situación de este tipo. Mira, no están las autoridades federales en este momento, sin embargo hemos estado en coordinación con ellos. Sí puede existir la posibilidad, pero más que nada por un tema administrativo, ¿no? La declaratoria de emergencia te permite ser más rápido al momento de la actuación. Por número de montos, por la gravedad de las afectaciones, te ahorras trámites burocráticos y demás, ¿no? Hemos estado analizándolo, incluso por las pasadas lluvias se hace este análisis para poder actuar de manera más pronta, ¿no? Fue, por ejemplo, lo que pasó en Ensenada con la planta de tratamiento del Naranjo, ¿no? Que dijimos, esto es una declaratoria de emergencia, ¿no? Una situación sanitaria. Entonces, eso nos permitió inmediatamente atender la problemática. Entonces, en caso de ser necesario, lo vamos a hacer como una medida administrativa que nos permita ser más pronto en nuestras actuaciones, ¿no? ¿Qué determinarían para...?
la gravedad, las afectaciones y los montos, los costos. Continuamos con Raimundo, NMás Televisa. Gracias. Gobernadora, ¿qué tal? Buenos días. Cambiando ligeramente de tema, ¿no se ha visto un avance en la cuestión de la capacitación a los guardias de seguridad en los centros nocturnos y antros? Se ve que, pues, en este caso no se está cumpliendo la ley en Baja California. ¿Realmente qué está pasando, gobernadora? Se encuentra el general Tizoc Aguilar, por favor. Me gustaría que pudiera. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. Agradezco de todo corazón su presencia, la de quienes están aquí representando a todos los sectores de nuestra comunidad, porque sé que es tiempo de mujeres. Y a Ensenada ya le llegó la hora. Es hora de hacer historia en Ensenada y de transformar a nuestro municipio en un lugar que todas y todos soñamos. Atención Ensenada, llega por primera vez celebrando su 34 aniversario el rey de los circos de América, el majestuoso Circo de las Estrellas. Estreno viernes 19 de enero, 7:30 de la noche, instalado frente a Costco. No es un circo más, majestuoso Circo de las Estrellas. Corta temporada en Ensenada. Sigamos haciendo historia, que sigamos avanzando, que pensemos en lo mejor para nuestro municipio y, por supuesto, que siempre, pero siempre trabajemos unidos por la vida en Ensenada.
El pronóstico del clima para lo que resta de la tarde noche de hoy miércoles 31 de enero. En el puerto de Ensenada la temperatura máxima es de 18 grados Celsius con una mínima de 13 y para mañana se espera un pronóstico de lluvias del 100%. Mientras tanto, en Tijuana, donde empieza la patria, 17 grados Celsius al momento con una mínima de 12 y el pronóstico de lluvias para mañana es del 90%. En San Felipe la temperatura máxima es de 21 grados Celsius con una mínima de 17 y el pronóstico de lluvias para mañana es del 40%. En San Quintín, 19 grados Celsius con una mínima de 12 y el pronóstico de lluvias es del 100% para mañana. En Mexicali, la capital, 24 grados Celsius con una mínima de 13 y el pronóstico de lluvias para mañana es del 70%. En Tecate, al momento, 18 grados Celsius con una mínima de 10 y el pronóstico de lluvias para mañana es de 100%. Mientras tanto, en Playas de Rosarito la temperatura promedio es de 17 grados Celsius con una mínima de 13 y el pronóstico de lluvias para mañana es del 100%. El DIF de Baja California habilitó refugios temporales ante la probabilidad de fuertes lluvias en la región. Por favor, consulte la página oficial para ubicarlos. La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que ante el pronóstico de Conagua para el jueves y el viernes, recomienda reducir la movilidad urbana y carretera, así como tomar precauciones para salvaguardar la integridad de la población. La divisa americana es cortesía de Lánzate hoy miércoles 31 de enero, a la compra en $16.50 y a la venta en $16.90. El reporte del cruce fronterizo por la garita de San Isidro, al momento, línea estándar presenta un tiempo de espera de 120 minutos y 5 puertas abiertas. Rayline también tiene un tiempo de espera de 120 minutos y 12 puertas abiertas. Sentry, por su parte, 30 minutos de espera y 12 puertas abiertas. Si usted va a pie, el tiempo de espera es de 30 minutos y 20 puertas abiertas. Aclarar esta información sobre la capacitación que se viene realizando. Gracias, general. Muy buenos días a todas y a todos nuevamente con el tema de la capacitación. Hasta ahorita tenemos 129 personas capacitadas, todas en el municipio de Mexicali. No hemos tenido la respuesta por parte de los otros municipios, pero hay que recordar nuevamente lo que dice la ley. La ley es el Estado, por parte de lo que respecta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es responsable de la capacitación. Nosotros seguimos abiertos, seguimos manteniendo el curso permanente, o sea, son 5 semanas, ¿sí? Amén de que se inscriban y obviamente vengan con nosotros. Al que le corresponde la aplicación de la norma de la ley, que los establecimientos tengan cámaras de seguridad en exterior, cómo se llama, en la entrada, detectores de metales y sus guardias capacitados, es a los diferentes ayuntamientos. Y en este caso, el que ha cumplido la norma mayormente, obviamente, es Mexicali, ¿no? Por lo que respecta a Tijuana, hasta tengo este conocimiento, ya en pláticas de coordinación con el señor secretario, sí, me dijo que la parte restaurantera, o cosa más, la parte de ese medio, están paradas, están viendo para poder cumplimiento, cosa más, en su momento, la aplicación de la norma, más sin embargo, ya están en las revisiones de que tengan sus detectores de metales, sus cámaras exteriores, en los estacionamientos, y por lo que respecta a los guardias de seguridad, pues obviamente ya el cumplimiento de la norma le corresponde a los ayuntamientos en su bando y buen gobierno en la revisión de estos lugares. Gobernador, en este caso, como lo menciona el propio secretario, ¿usted buscará que se pueda cumplimentar los demás municipios? ¿Es una ley estatal? Sí, cómo no, por supuesto, incluso lo vemos en el Consejo Estatal de Seguridad, lo vemos, es uno de los temas que constantemente estamos revisando con los ayuntamientos y los consejos fundacionales, y en ese sentido creo que es la seguridad de todos los ciudadanos, ¿no? Tenemos ciudades ampliamente turísticas y tenemos que proteger a todos los visitantes, tanto de los ciudadanos bajacalifornianos y también a estos lugares que acuden pues de muchas partes y muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, ¿habrá un llamado enérgico para los propios municipios? El general, el secretario, está haciendo justamente esa gestión con los distintos ayuntamientos en base a una agenda programada para las capacitaciones. Muchas gracias. Continuamos con adelante Villa, Eduardo Villa de Zeta. Ah, perdón, estamos con él, gracias. Gobernadora, ¿qué tal? Muy buenos días. Una sola pregunta y es en torno a la liberación de la hermana del Ruso.
Esto ocurrió el pasado viernes, luego de un operativo realizado por la Policía Estatal. Pero es el tercer operativo de la Policía Estatal que termina con una detención ilegal. El caso de un individuo apodado El Vallarta también terminó liberado en estas condiciones. Y días atrás también, o semanas atrás, una intervención de un aeropuerto queda en esta misma situación. Los tres casos por considerarse detenciones ilegales. Nosotros los detenemos y el Poder Judicial los suelta. Okay. Por artimañas jurídicas. Que si detenciones y demás. Mira, el colmo, escribo policías municipales declarando a favor de los delincuentes. Ese es el colmo. ¿No? ¿Qué opinión le merece eso? Yo quiero agradecerle a los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, a los elementos de la Sedena, a los elementos de la Guardia Nacional, a los elementos de la Secretaría de Marina, a todos los elementos de las policías municipales que se enfrentan contra el crimen con esa valentía, con esa fuerza que requieren los ciudadanos honestos de nuestro Estado. Y luego, ¿qué pasa? Lo sacan. Mira, hay un sujeto en Tijuana que veíamos en la mesa de seguridad. ¿Cuántas veces lo han detenido? Tres veces. Con armas. Y nomás llega con el juez y órale, otra vez. Y ahí va otra vez, a la semana nuevamente. En este caso, gobernador, incluso solicita una investigación a los agentes por la detención ilegal. Incluso habla hasta de tortura el juez. ¿Qué opinión te merece en este último incidente? Pues habría que revisar, ¿no? Habría que revisar y habría que revisar también qué juez hace estas referencias. Yo la verdad es que lo que hemos visto y lo hemos visto todos aquí, y ustedes como medios de comunicación que siguen las noticias, se han dado cuenta de que la Fuerza Estatal de Seguridad, la Sedena, la Guardia Nacional, las corporaciones de policía, están haciendo su trabajo. Somos uno de los estados que más decomisos ha logrado a nivel nacional, que más detenciones ha logrado. Pero pues el Poder Judicial no está haciendo el trabajo como debería de hacer en favor de los ciudadanos. Encuentran ahí situaciones jurídicas y legaloides. Miren, yo soy abogada. Entiendo muy bien el sistema de justicia penal. Eso fue mi tesis de mi segunda maestría. Justamente de los retos del nuevo sistema de justicia penal. Entendemos el debido proceso, las garantías, los derechos humanos, lo entendemos perfectamente. Pero, pues también hay criterios, ¿no?, de los juzgadores. ¿Procederán contra los jueces? Pueden. Claro, ya estamos revisando todo eso. Yo le pedí al consejero jurídico del gobierno del estado revisar qué consecuencias puede haber, porque nuestros elementos se la están rifando todos los días, están haciendo detenciones simbólicas, históricas. Esa de la avioneta, por ejemplo. Entonces, pero luego, pues, ¿qué pasa? Pues que lo sueltan. ¿Jueces federales o estatales? Federales. ¿Y cuando habla de policías, de qué policías, de qué municipios son los más? De Mexicali. En ese caso en particular entiendo que fueron policías de Mexicali, ¿no? Sí, de aquí, Mexicali. De los tres casos en particular ya tenemos expedientes armados para elevarlos a la federación. Justamente en el mes de febrero tengo una junta regional con el secretario ejecutivo donde asiste el representante de la Fiscalía de la República, donde ya tengo tres expedientes perfectamente armados donde observamos posibles omisiones, anomalías o cosas que jurídicamente no compartimos. ¿Sí? Para en su momento hacer la consulta de la Fiscalía de la República, ¿sí? Y obviamente vean cosas muy evidentes, ¿no? El caso de las avionetas, dos avionetas, más de 200 kilos de cocaína, cinco detenidos y los libera. El famoso Vallarta, tres detenidos, cosa más, una persona que tenemos conocimiento que tiene cierta hegemonía de Mexicali a Tecate con el trasiego de personas y algunos enervantes, también cosa más no nos suelta. Y ahorita en este último caso, de los hermana de un delincuente característico del Valle de Mexicali, y sí, obviamente, pues aquí también nuevo patrón, empiezan a cambiar algunas circunstancias legales. Estoy en contacto permanente con fiscal general de la República aquí de Baja California, sí, y obviamente damos seguimiento. Y aquí una particularidad también, vemos que hay una actividad en la cual algunos policías municipales que trabajan en el Valle de Mexicali acompañan a la defensa, el personal de la Fuerza Estatal, por orden del Ministerio Público Federal, le ordenan el resguardo de un predio, ¿sí? Quieren tomar algunas tomas, consulta al Ministerio Público Federal, dice, no está autorizado, obviamente, pues tenemos que acatar lo que dice la autoridad, ¿sí? Hacen caso omiso, al tratar de impedirlo, pues, obviamente vienen con 8 policías de la Policía Municipal de Mexicali,
¿sí? Y obviamente, pues ahí ya están actuando contrariamente a lo que expone una autoridad. Para el efecto, esto ya no se quedó así, ya hay una queja por parte de la Secretaría impuesta al municipio, al síndico correspondiente, para que tome las acciones, y también tenemos una denuncia contra la Fiscalía General de la República, el cual ya está haciendo las gestiones correspondientes, y esos agentes tendrán que venir a declarar a la Fiscalía General de la República para que rindan cuentas de esa actividad, o sea, completamente fuera del margen de la ley. ¿Sí? Perdón, hay un orden... Hay un orden, muchas gracias. Hay un orden, por favor. Continuamos con Villa, que está. Esos policías, Cosama, tendrán que responder ante la ley para que la ley determine si sus acciones, Cosama, están fuera del marco de ley o no. ¿Sí? Y será la autoridad la que determine si esa culpabilidad y, obviamente, si es una penalidad correspondiente. ¿Sí? Son 8 policías que están citados. Ya se investigan los jefes también de la ruta del área del Valle Mexicali, porque también reciben órdenes. ¿Perdón? Ya se investigan también a los jefes del Valle Mexicali. Por supuesto que sí. Sí, ya, entonces yo tuve una conversación con la alcaldesa y ya tuve una conversación con el director de Seguridad Pública Municipal, sí, y obviamente ya tenemos el seguimiento, y específicamente de estos, que ya hay un hecho punible, ya hay una acción, sí, nosotros como autoridad nos corresponde denunciar, sí, y darle seguimiento a la denuncia para que en los ámbitos tanto administrativos internos como externos de la Fiscalía de la República, sí, se sigan las investigaciones para que se actúe conforme lo que marca la legislación en derecho. Disculpen, el general se quedará después de la mañana. Al final. El general se quedará después de la mañana para poder continuar con este tema y así los demás compañeros puedan seguir preguntando. Sí, el licenciado Pong iba a comentar. Sí, rápidamente, exactamente como lo comenta nuestra gobernadora, esto es parte de lo que nuestro presidente de la República ha comentado tantas veces, ¿no? La necesidad de una limpieza en los poderes judiciales, tanto locales como federales. Y hay honrosas excepciones, hay que hacer también la aclaración. Claro que hay honrosas excepciones. Por supuesto que sí. Y como bien lo comenta nuestra gobernadora del estado, entendemos el tema del debido proceso, nos queda muy claro los derechos, etcétera. Sin embargo, sí se han tomado criterios que nosotros hemos considerado cuestionables, y sobre todo son criterios que afectan porque a final de cuentas no le abonan a la seguridad. Se han liberado personas que han sido detenidas desde nuestro punto de vista de manera totalmente flagrante, pero a final de cuentas no, por alguna situación técnica jurídica, pues son liberados. Creo que deben de tomarse criterios más acordes a una realidad, a una necesidad social que es la seguridad pública. Así es, la paz es fruto de la justicia. La paz es fruto de la justicia. Y se requiere del apoyo de todas las autoridades. Así es, la coordinación. La coordinación de todas las autoridades. En nuestra mesa de seguridad está el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Hay una buena coordinación. Pero cuando se trata de temas federales, y hay honrosas excepciones, hago la aclaración, hay muy honrosas excepciones. Sin embargo, luego nos encontramos con estos casos consecutivos. Cada semana hay un caso distinto. Claro que sí, Dianet. Lo hemos hablado con el presidente. Es un tema que se ha hablado con el fiscal general de la República, con el presidente de la República, con la secretaria de Gobernación. Pues el presidente lo ha dicho en sus mañaneras y lo está haciendo de manera todos los días con las reformas que quiere implementar. Por eso la importancia del Plan C. Así es. Así de importante es el Plan C para la seguridad de nuestro país. Imagínate nuestros policías que se enfrentan ante la delincuencia y luego pasan estas cosas. Imagínate moralmente cómo quedan. No, ya vamos a continuar con la mañanera, por favor, Néstor. Continuamos con la orden, pero... Erika. Gracias, gobernadora. Erika Gallegos, adelante. Gobernadora, y al titular de la CESPE, preguntarles en costo, retomando un poco el tema de las lluvias, ¿cuánto le llega a costar a la dependencia el tema del desasolve? Y en el caso de estas lluvias que están pronosticando, ¿tienen algún presupuesto destinado o pueden asegurar, digamos, que hay el recurso disponible? No sé si está aquí el titular de Protección Civil o nos pueden ayudar nada más a entender la dimensión, digamos, de lo que están esperando en cantidades de lluvia, ¿no? Adelante, Armando. En el tema de la atención a las lluvias, no tiene un costo extra todas las acciones que se realizan.
todo se realiza con el material que se encuentra en el stock de la comisión, con la maquinaria y el equipo que se encuentra en la comisión. Sí tenemos algunos aliados comerciales que nos ayudan con pipas o con tractocamiones o góndolas, pero no tienen ningún costo. La participación de esos aliados comerciales es para el rescate de la ciudad. Sí, también quiero que tengan esa tranquilidad que tenemos el presupuesto para atender las necesidades que se han presentado. Yo platiqué con Arturo inmediatamente de las lluvias pasadas. Y ahorita no podemos futurear, ¿no?, sobre lo que viene. Yo sigo esperanzada en que no caiga tanta agua como lo establecen los pronósticos, que a veces se equivocan. Dicen que viene leve y es mucho más duro de lo que se pronostica. Espero que en este caso sea al revés, que sea mucho más leve de lo que nos dice el pronóstico. Porque pues siempre hay un impacto a las vialidades. El agua es el peor enemigo del asfalto. Yo siempre lo he dicho, el agua es el peor enemigo que tiene el asfalto. Entonces, pues, hay una implicación presupuestal, obviamente, en las distintas vialidades. Ahora, yo debo de reconocer, fíjense, ¿ya no se acuerdan cómo se ponía la entrada a Mexicali? Se inundaba, era intransitable. Pero con la reparación que se hizo y el pluvial que pusimos, que no estaba considerado en el proyecto, ¿se acuerdan? Que detuvimos el proyecto para poder meter los pluviales, porque decíamos, ¿qué caso tiene que se haga un proyecto de no sé cuántos millones de pesos sin pluvial? Al rato esto va a ser una alberca, otra vez, y entonces, y nuevamente no va a durar nada, porque el agua se va a quedar ahí, me va a echar a perder el asfalto. Entonces detuvimos la obra para hacer nuevamente el proyecto donde se están considerando los pluviales y no pasaron durante las lluvias. Nada afectó, nada afectó. ¿Qué va? Pues iba a retrasar unas semanas, obviamente. Claro, a ver, no se va a echar a perder. Nosotros estamos usando material de calidad, eso también, de calidad, que no una lluvia se lo va a echar a perder. Como hubiera sido el caso si no hubiéramos hecho de nuevo el proyecto de entrada a Mexicali. Ese hubiera sido el caso. Sí lo hubiera echado a perder porque el agua se concentra y entonces se penetra en el asfalto y el asfalto mojado empieza a producirse el bache. Entonces, por eso es que estamos revisando. ¿Mande? Perdón, ahí mismo, por ejemplo, que comentas en el Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza, traemos una inversión creo que de 10 millones de pesos de un pluvial, de continuar un pluvial, lo que estaba comentando ahorita el director, continuación de pluviales, de la calle 11 o la salida hacia Tijuana, fue una conexión a un pluvial existente. Ese tipo de cosas te van salvando, que a pesar que inversiones no sean tan grandes, con 5, 4, 3 millones de pesos, vas solucionando algunos charquitos por ahí que te queda a 200 metros un pluvial. Luego sale más caro. Imagínate, 4 o 5 millones te cuesta la reparación. Si no lo haces... 20 millones de una obra, ¿no? Cuesta claro. 20 millones de una obra. Entonces, estamos el con Casablanca no tuvimos ningún problema. Casablanca, el que traíamos muchas dudas, porque como que la fotografía no se veía muy deprimido. Clara. Y ahí está, la revisamos cada vez que llueve y la verdad que hay que limpiarlo, si se junta mucha basura. Entonces, es la prueba de fuego. Cuando les cae las lluvias, al tema de las obras. Y hasta ahorita, en ninguna de las que nosotros hemos hecho, hemos tenido ningún problema. Y vamos entonces a ir. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. Síguenos en Facebook como CNR TV Noticias.
Suscríbete a nuestro canal en YouTube CNR TV Noticias. Visita nuestro sitio web www.cnrnoticias.tv. Escríbenos vía WhatsApp al 664-151-7727. El día de hoy nos invitaron a Cumbre 400, un restaurante donde podrás disfrutar de platillos riquísimos con una vista espectacular. Un cálido recibimiento por parte del personal, bandejas llenas de comida, mesas repletas de gente, no me hicieron dudar de que la experiencia en este lugar sería increíble. Lo que realmente me sorprendió fue la gran variedad de platillos a elegir, desde guisados como machaquita, rajas, mole, caldos como pozole, menudo, y unos ricos taquitos de birria así como de pescado que puedes prepararlos como a ti si te antoja. Y es que por supuesto no podían faltar las tortillitas de maíz recién hechas a mano. ¿Y qué es un buen desayuno sin un buen omelette? Aquí te lo preparan en el momento con 8 diferentes ingredientes a elegir. Sean bienvenidos también a la zona de pizzas, una buena porción de queso e ingredientes con una masa delgada que personalmente me encantaron. Oye Cristian, ¿y con qué puedo acompañar mis platillos? Pues claro que no puede faltar las aguas frescas naturales con los típicos sabores mexicanos. Yo aquí ya me pedí un poquito de fruta fresca y algunos guisados para comer. Y ahora sí, a disfrutar. Salud. ¿Sabías que la carne de cordero tiene un contenido muy alto de omega 3? Sí, y también es muy suave y deliciosa, pero no sé cómo se cocine y dónde la consigo. ¡Uy, es facilísimo! Aquí en Ensenada la encuentras como la mejor carne, carne de cordero de la región fresca y también horneada en la Oveja Negra, Reforma y Diamante en el Centro Comercial Y. En esta temporada seguimos abriendo de lunes a sábado. Teléfono 206-6392. Llama, pida informes, entregamos a domicilio. Síguenos en Facebook como la Oveja Negra. Agradezco de todo corazón su presencia, la de quienes están aquí representando a todos los sectores de nuestra comunidad, porque sé que es tiempo de mujeres. La Ensenada ya le llegó la hora. Es hora de hacer historia en Ensenada y de transformar a nuestro municipio en un lugar que todas y todos soñamos. Aquí la jefa está con mucho cuidado. Yo voy. Va y la reviso. Y la reviso. Así es. Durante las lluvias. Esa, por ejemplo, pedí, a ver, mándenme fotos aquí en la entrada. No, sí, sí los traigo. Sí. Casados. Bueno, continúa mi Néstor. Continuamos con Jorge Heras, Ciudad Capital. Gracias. Tres temas, gobernador. El primero, si tienen conocimiento y si han intercedido, hay un problema ahí en el bordo Reforma, a la altura de Gómez Morín y arqueológicos, creo que es, hay gente que ha vivido ahí, pues, toda su vida prácticamente, y llegó Grupo Cadena a decirles que era terreno de él. Por supuesto es terreno irregular, pero con agua no se involucra, nadie se ha metido, ni el municipio dice no es tema mío. Me imagino que el Estado dirá lo mismo, pero parece no ser, traigo el tema, Jorge, no sé si tú, Arturo, conoces nadie, la situación. Hay un despojo ahí, pues bueno, nada más ahí para que tengan conocimiento, porque la federación, el que era exsecretario del agua de Baja California, pues bueno, tampoco se aparece y no ha definido. Hay un tema donde son más de 50 familias las que están siendo despojadas por un Grupo Cadena que tampoco tiene permiso ni terreno ahí, ¿no? Mira, le voy a pedir a Alfredo Álvarez que revise la situación, seguramente lo está escuchando, para que Alfredo nos apoye con la información. Bien. La primera vez que lo escucho. Los otros dos temas. El caso de, no sé si está Mónica Vega, de Secretaria de Medio Ambiente, para que nos especifique sobre los días de enero, cuántos tuvieron contaminación, cuántos, o al menos que nos defina cuántos estuvieron con aire limpio. Y en Tijuana, activistas de Tijuana de toda la vida han señalado que pues las estaciones de monitoreo no están dando los resultados óptimos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si nos pueden dar una información oficial también de Tijuana, ¿cuántos días de enero tuvieron buena calidad del aire o tuvieron pésima calidad del aire en ese sentido? Para también hacer actividades de prevención con la ciudadanía y también, por supuesto, gobierno. Y ahorita les digo mi otra pregunta. Sí, claro que sí. En el caso... traemos en enero, son 8 días entre mala y muy mala calidad del aire para ambas ciudades. En el caso de diciembre fueron 8 y todas estas fueron en alerta y solamente hubo una contingencia que fue el 25 de diciembre.
Nosotros emitimos estas alertas apegados al plan de contingencias vigente que existe para la Ciudad de Mexicali, que lo estamos replicando en Tijuana en cuanto podemos ya publicar el plan de contingencias estatal. En estos momentos se encuentra ya validado por la Consejería Jurídica. Estamos en mesas de trabajo con las distintas dependencias involucradas para hacer de esto una política pública transversal, porque hay muchas dependencias que tenemos que tener intervención, como es la Dirección de Comunicación Social, aquí está el director que no me dejará mentir, estamos en comunicación y en coordinación ya con su equipo de trabajo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación, también está involucrado evidentemente Secretaría de Gobierno a través de Protección Civil y también pues evidentemente los ayuntamientos, ¿no? Estamos apegándonos, repito, desde el primer día al ProAire a poder generar políticas públicas transversales y a poder generar los instrumentos que nos permitan articular una política pública. Sabemos, y lo hemos repetido, y ustedes lo saben, no son ajenos al tema, el tema del clima, el tema de los aires. En estos momentos estamos en una alerta en la Ciudad de Mexicali, amanecimos con muy mala calidad del aire en PM10, en PM2.5 con mala calidad del aire, y ahorita pues está estancado, tenemos información que solo no está corriendo el aire, hay 4 kilómetros nada más por lo que está corriendo el aire por minuto, entonces esto nos genera que esté estancada las partículas, ¿no? De las estaciones de Tijuana, secretaria, hay artistas de allá que señalan que no están dando los resultados idóneos, que han tenido problemas, no sé si cuál es la postura del gobierno. Desconozco la información que me das. De hecho, el plan invernal de la Secretaría y el plan emergente fue que las estaciones estuvieran con atención 24 horas al día. Tenemos guardias los 7 días de la semana para nosotros estar generando información. En el caso de Tijuana, en estos momentos, la única que se encuentra caída es la que opera el consulado de Estados Unidos en Tijuana, que es normal porque son temas de tecnología, si se cae la señal del internet, esto sucede. Lo que sí te puedo decir es que estamos en coordinación y estamos en colaboración con quienes operan estas estaciones. Las de Tijuana son del Estado y en el caso hay una operada por el consulado. Gracias, secretaria. Y por último, nos queda claro para el secretario de Seguridad Pública, nos queda claro la postura de usted, gobernadora, en torno al Poder Judicial, porque, bueno, así lo hemos reportado incluso nosotros con reportajes periodísticos, lo ha dicho incluso hasta el presidente, la manera que con amparos no solamente a criminales, sino también a estos de cuellos blancos y políticos se dejan libre vía amparos y otras situaciones ahí. Pero sí nos gustaría que nos especificara el secretario de Seguridad si para él la responsabilidad tiene todo los policías municipales que declararon ese día en favor de Xochitl, cuando solamente se trataba de un testimonio en descargo, no era realmente una opinión como tal, y cuando personalmente acudimos a la zona, secretario, y nos señalaron testimonios de residentes de la colonia que pues la intervención de los agentes estatales pues fueron en contra de la ley por la manera que se hicieron sin uniforme, sin los vehículos rotulados. Sabemos de la unidad técnica de la secretaría, pero sí hay señalamientos de los vecinos residentes que no tienen nada que ver con esa familia, que señalan no hicieron el trabajo correcto. Nada más especificar si para usted toda la responsabilidad la tienen los agentes municipales. Aquí cosa más, la responsabilidad de actuación viene desde un principio de nosotros como policías, la capacitación, la adecuada preparación, y los señalamientos que puede hacer alguna persona, no soy yo la autoridad para juzgar en su momento la actuación correcta e incorrecta, sino es precisamente la autoridad judicial, sí, quien tiene que verificar eso. Sí, en su momento, cosa más, el proceso en el IPH está bien establecido, sí, está la evidencia gráfica, está toda la situación desde el momento de la denuncia en el 089, cómo concurre, cosa más, la policía de la Fuerza Estatal a atender esa denuncia del 089, sí, y ya posteriormente, cosa más, los motivos de descargos es lo que la defensa busca, y en su momento los testigos presenciales, sí, que yo no tampoco puedo poner en tela de juicio la credibilidad o no de los, claro, vecinos. Sí, porque yo no soy autoridad, sí, más sin embargo yo te puedo confirmar lo que la actuación de nuestras policías, que está apegada a derecho, que estamos en un constante mejoramiento, sí, y unificación de protocolos
precisamente conocedor de la situación que tiene el sistema penal acusatorio multigarantista, que nos obliga cada día a ser más profesional y ser muy cuidadosos en la legalidad de la forma en la que se hacen las cosas. Entonces, eso es lo que tengo bien sustentado, es lo que yo le puedo respaldar, ¿sí? Y por lo que dicen las demás personas, yo no soy autoridad competente para acreditar o desacreditar los dichos de algunas personas. Muchas gracias. Continuamos con Arad Castillo, Canal 66. Adelante. Gobernadora, buenos días de este lado. Una pregunta nada más acerca de la involucración que va a tener la Secretaría de Infraestructura con respecto a la construcción del cocinero chino en Mexicali. Saber qué nos puede decir los pormenores de esa construcción y preguntarle a usted, si bien es cierto, es un tema que le compete al municipio, realmente, o ha habido muchas críticas sobre este cocinero porque piensa la ciudadanía que no es tan necesario relacionado a las problemáticas que tenemos en Mexicali, saber su opinión al respecto como gobernadora acerca de esta construcción y si mejor ese dinero, ese presupuesto, se puede haber destinado para otras cosas, para solucionar las problemáticas de la capital. Sí, mira, todo nació de una solicitud de seguir vistiendo el centro de la ciudad, una solicitud de parte del fideicomiso que ha estado empujando las obras, haciendo que las propietarios, ¿no? Inclusive presionando a los propietarios de manera particular a que mejoren sus fachadas, a que hagan inversiones, a que renten sus propiedades, y nació como una parte de seguir vistiendo la zona. Ahí se acercaron ellos a nosotros y nosotros llevamos a cabo la parte técnica, que se refiere a, pues sí, a elaborar una estructura metálica que irá dentro del cocinero chino contra sismos, contra vientos y la cimentación correspondiente, ¿no? Eso ya se tiene inclusive ya elaborado, ya se tiene hasta un permiso de construcción, ya se revisó por el lado de desarrollo urbano del ayuntamiento, de la administración urbana, y ya se tiene todo listo. Nosotros vamos a ayudar en la construcción de la cimentación y de la estructura metálica, pero esa parte de lo que quedamos es que no vamos a invertir recurso del Estado, vamos a conseguir que algunas empresas participen en ella, ya sea uno en la donación de la cimentación, otros en la estructura por la especialidad. Entonces estamos terminando de armar ya los paquetes para que algunas empresas nos estén ayudando en eso y podamos ya arrancar formalmente la obra a corto plazo. Sí, la verdad, miren, es un proyecto muy positivo para la ciudad. Hay que recordar cómo estaba hace 3 años el Centro Histórico y la Chinesca. Hoy es un centro de unión familiar. Lo hemos visto con festividades sumamente armónicas, con familias reunidas en toda la área de la Chinesca y el área del Mexicali Rose. ¿Prefieren que esté como estaba antes? ¿Abandonado? Hoy vemos que los comercios les está yendo mucho mejor, que la gente está visitando el centro histórico. Es un lugar ya reconocido a nivel nacional, con el reconocimiento de proyecto turístico el año pasado por la Secretaría de Turismo Nacional. Entonces, requiere de esfuerzos para seguir regenerando el espacio urbano, ¿no? Es un proyecto de regeneración de un espacio público. Entonces, creo que se están haciendo esfuerzos importantes en la zona y ahí están los resultados. La ciudadanía es dueña nuevamente del Centro Histórico de Mexicali. Los ciudadanos van y lo visitan. Hoy en día es el lugar de moda, los jóvenes se la pasan en la Chinesca los fines de semana. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían? ¿Antes? Hace 3 años. Hace 3 años. Los recorridos de nuestros pequeñitos. Entonces, son esfuerzos que se vienen realizando. La alcaldesa de Mexicali está atendiendo las problemáticas de la ciudad, como también está atendiendo un centro histórico. Entonces nosotros pensamos que tenemos que seguir buscando y regenerando espacios públicos para que los ciudadanos puedan disfrutarlos y puedan gozar del espacio público y sobre todo con la participación de ciudadanos que se han sumado a este proyecto. Y ahí están los cambios, son visibles a todos, son visibles a todos. En tan solo, yo creo que es el proyecto de regeneración de espacios públicos con resultados más visibles en tan poco tiempo, 3 años, 4 años, y ahí están los resultados. Más caro, no hacerlo, dejarlo abandonado, eso sería más caro, no hacer nada, y dejar abandonado el centro histórico de nuestra ciudad.
El presidente lo hizo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Regeneró el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, no, yo estoy convencida de que estos proyectos son buenos para todo un entorno y para toda una comunidad, ¿no? Y evidentemente hacerlo de manera sumamente transparente, como se ha venido realizando, siempre. Está el acceso a la información de absolutamente a todos ustedes. Pero y con la participación. ¿No es tan inútil como la estela de luz? ¿Te parece inútil? Regenerar un espacio público para ti es inútil. Pues me parece que es parte, ¿no?, de la integración que se viene realizando en todo el espacio. Hay participación privada en este tema. Y pues si hay unas personas que quieren donarte una estatua, pues ¿por qué les vas a decir que no? Un millón y medio, eso no es donación. Bueno, ya el ayuntamiento está en un proyecto de regeneración de un espacio público y seguramente no está descuidando otras áreas por hacer este cocinero chino que es en representación a la comida típica de Mexicali, que es la comida china. Ya veremos en el tiempo si la gente va y se toma fotos con el cocinero o no, y si a la gente le gusta el cocinero. Yo pienso que va a terminar siendo la selfie de la chinesca en algún momento y que también se puede convertir pues, en una zona donde los mexicalenses puedan disfrutar. Y sobre todo si tiene participación de privados que han asumido este proyecto como propio, ¿no? Bueno, muchas gracias compañeros, muchas gracias gobernadora. Se quedan los titulares de Fiscalía, SIDUR, CES, Agua, Salud, Educación y Seguridad para sus preguntas. Gracias. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. ¿Quieres ver nuestra programación las 24 horas en vivo? Visita nuestra página web, donde podrás encontrar toda la información y más al alcance de un clic. ¡Mantente actualizado! Encuentra noticias, notas y toda nuestra programación en www.cnrnoticias.tv. Toda la información y más al alcance de un clic. El día de hoy nos invitaron a Cumbre 400, un restaurante donde podrás disfrutar de platillos riquísimos con una vista espectacular. Un cálido recibimiento por parte del personal, bandejas llenas de comida, mesas repletas de gente, no me hicieron dudar de que la experiencia en este lugar sería increíble. Lo que realmente me sorprendió fue la gran variedad de platillos a elegir, desde guisados como machaquita, rajas, mole, caldos como pozole, menudo, y unos ricos taquitos de birria así como de pescado que puedes prepararlos como a ti si te antoja. Y es que por supuesto no podían faltar las tortillitas de maíz recién hechas a mano. ¿Y qué es un buen desayuno sin un buen omelette? Aquí te lo preparan en el momento con 8 diferentes ingredientes a elegir. Sean bienvenidos también a la zona de pizzas, una buena porción de queso e ingredientes con una masa delgada que personalmente me encantaron.
Oye, Cristian, ¿y con qué puedo acompañar mis platillos? Pues claro que no puede faltar las aguas frescas naturales con los típicos sabores mexicanos. Yo aquí ya me pedí un poquito de fruta fresca y algunos guisados para comer. Y ahora sí, a disfrutar. Salud. Adecuadamente o que bueno, perdón, ya la fiscalía quien se va a hacer los cálculos para poder rechazar esta. ¿Van a apelar esta decisión del juez? Con conocimiento ya la fiscalía tiene lo propio para hacer la apelación. ¿Cómo se llama el juez? Secretario, pero no es el único caso. La vez pasada en un tema de avionetas se recordará también el Mexicali. También hice el procedimiento y nuevamente fue nuevamente, repito, son tres casos aquí en Mexicali que ya tenemos seguimiento, similares. Y ya estamos similares, similares el procedimiento que están. Antes ni siquiera llegan a juicio, pues. Obviamente la defensa busca cómo este hospital le dio proceso, que es la parte más débil, antes que llegar al hecho positivo del delito. Entonces, obviamente, aquí estamos hablando de las tres carpetas, una cuarta que se puede, que nos va a pasar recientemente, para que pues, nosotros, mediante oficios de la República, ¿sabes qué? Tenemos estos procedimientos que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a estas bases legales, consideramos que hay deficiencias o que hubo alguna situación anómala. Revise y obviamente la autoridad de la República tendrá que hacer lo propio en su órgano interno de control o con los sus procedimientos correspondientes para verificar y si es necesario pues, tener que reponer el proceso y las sanciones que se han hecho correspondientes. Mi obligación como institución es denunciar para que estas actividades que a mi parecer o la vista de la Secretaría hay situaciones que están fuera del marco legal. Yo no soy autoridad, me corresponde, repito, denunciar para que se investigue y lo que determine la autoridad competente no está pegando. De acuerdo a su. Las cuestiones de agenda vamos a concluir con Antonio Vera su tema. ¿Estás sobre el mismo tema? Sí. Acá y acá con mucho gusto. Órale, gracias. Este plan autorizado para caballos ya tiene un reporte en México, pero en Baja California se le daban organizaciones en el combate contra drogas y lo decían en la reunión que tuvieron con la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, pues la preocupación porque es 100 veces más potente todavía que el fentanilo. No sé si ustedes tienen estos reportes en la calle. La actividad delincuencial, como lo he mencionado muchas veces, es tan dinámica como es dinámica la actividad humana. Obviamente siempre está en un cambio continuo, ¿sí? Cambiando y migrando a otras sustancias. Las pruebas, desgraciadamente, también es un mercado. Y así como mencionan, así empezó el fentanilo algunos años. Y esperemos que no escale a la mejor que aquí persona creciendo con el fentanilo. Porque todo va en el mercado de las drogas, como cualquier mercado, la ley de la oferta y la demanda. Obviamente estamos alertos en estos llamados que nos está haciendo la autoridad, estamos atentos precisamente para que tengamos detectado, posiblemente tendrán nosotros porque tenemos comunidad, tenemos población equina en el estado importante y obviamente pues, será el material que tendrán a la mano. Pues obviamente estamos atentos para el seguimiento, hasta ahora no tenemos conocimiento que haya aparecido aquí en el estado, pero estamos dando seguimiento por eso. ¿Ha habido incremento en decomiso, aseguramiento de fentanilo en el trabajo que han venido haciendo? Pues claro que sí, Cosama, tenemos un 184% en comparación al de 2023, pues el 2022, y con mucho gusto te comparto las cifras oficiales de usted. Sí, hubo un gran crecimiento en el decomiso de fentanilo, metafetamina, de marihuana, no, porque hubo Cosama también, a diferencia de otros años, cerca de 48 plantíos de marihuana, o sea, ni siquiera llegaron, permitimos que llegaran a empaquetarse. Y obviamente pues sí tenemos una mayor cantidad de California de Europa. ¿Baja California no es laboratorio todavía? ¿Eh? ¿Baja California todavía no es laboratorio de fentanil? Afortunadamente no. Es únicamente a los las listas de 30, únicamente el lugar de empaquetamiento o de procesamiento de polvo a comprimido. Te compartimos la cifra. Sí, por favor. Secretario Jorge Díaz de Lánzate en Ensenada, su nombre y su cargo y le tengo dos preguntitas cortas. General Miguel Díaz, diplomado de Estado Mayor, del pueblo de Tuzón Aguilar, secretario de Ciudad Ciudadana, todas las telefones. Le agradezco la atención. Quiero preguntarle acerca de su opinión con respecto a las declaraciones que se han emitido en Estados Unidos con respecto al Congreso
en lo que se expresa de cerrar las fronteras con a la de migración y principalmente al tráfico de drogas con lo que respecta a Baja California. ¿Qué opina usted al respecto? El tráfico de drogas siempre ha estado cerrado, eso no es nuevo. El cierre de la frontera obviamente repercute, ¿verdad? Porque de una forma u otra, lo que es la migración, esa población flotante que toma, opta para California como una puerta de entrada, va a ser una persona que se nos va a quedar aquí y hoy puede generar un problema social. Entonces tendremos que trabajar conjuntamente con la educación, con salud, con trabajo, con bienestar, ¿sí? Para con una cosa para la migración, para buscar minimizar este problema de esta población que decide tomar la decisión como puerta de entrada a Estados Unidos. Otro tema importante que se desarrolló el día de hoy en la conferencia de prensa que tiene que ver con la actuación de los jueces federales, con la actuación de parte del gobierno del estado en inhibir la comisión de delitos. Este tema, ¿qué tanto es preocupante y a qué nivel usted valora que esté contaminado la federación en respecto a los jueces? Mire, como en todas instituciones, hay mucha gente que trabaja bien, que es buena, y algunos que desgraciadamente han optado por algunas circunstancias de lado fácil o que no desarrollan su trabajo adecuadamente. Pues nuestra obligación como ciudadanos y como institución es denunciar. Denunciar lo que nosotros creemos o tenemos base, ¿sí? Que es una mala actuación, para que la autoridad competente determine, ¿sí? De acuerdo a su procedimiento, como derecho, ¿sí? Si estuvo bien o estuvo mal. No podemos juzgar porque no somos jueces. No podemos señalar que de una mala actuación públicamente a una persona si no tenemos bases y si no hay un sustento jurídico. Mi obligación es presentar las evidencias a la autoridad, hacer la denuncia, para que en su momento, si determinen ellos, si hay una presunción o si hay un acto fuera del marco y las sanciones que a derecho corresponden de acuerdo a nuestra normatividad, tanto de ley como interna, administrativamente. Con relación a su responsabilidad como titular de la dependencia, ¿qué tanto es confiable la policía en Baja California, llámese municipal y estatal? ¿Está infiltrado? ¿A qué grado está? ¿Hay confianza de parte de la sociedad hacia los ciudadanos, hacia los policías? Y la pregunta principal es esta parte. ¿Qué tanto está la falta de una estricta evaluación de confianza? Aquí viene cosa más que hay que ver que muchos de los... ¿Cuál es su facultad? Sí, están relacionados con la falta de oportunidades. No hay un crecimiento profesional, no hay una reunión que ya estamos, ya solucionamos en la parte estatal. Cosa que tiene que ver también con la capacitación. Estamos en ese proceso también de mejorar como las capacitaciones. La seguridad social de los policías, que ya el año pasado la mejoramos. O sea, estamos rompiendo con aquellos posibles causas que origen a una persona a tomar malas decisiones y hacer actos fuera de la ley. Al minimizar eso, empezamos a minimizar también esta actividad de mala actuación de los agentes policiales. Pues, por lo tanto, seguimos trabajando las causas para ir mejorando la policía, profesionalizándola y capacitándola cada día mejor, para que, como dije hace rato, el trabajo policial deje de ser un trabajo social, sea un trabajo profesional. ¿Verdad? Y medio que vayamos creciendo esto, iremos disminuyendo la gente que tiene corrupción o por decisión propia tomar malas decisiones. Usted es militar, usted no le va a temblar la mano para ejercer su la aplicación de la ley al... No me ha temblado, ni me temblará. Seguiremos actuando como derecho, ¿sí? Tanto en el interno como en el externo, ¿sí? Porque si estamos aquí para hacer valer la ley, tenemos que tener como respaldo la ley misma. Le quiero agradecer la atención, muy amable, muchas gracias, gusto en saludarlo. Gracias, gracias. Amigos, vamos al estudio. Secretario de Salud, Adrián Amarillas. ¿Tiene protección con este extenso proceso de vacunación que ha habido en el país durante los últimos 4 años? Entonces, no hay tal la ocupación hospitalaria. Y ha habido casos de COVID, pero no en una cantidad preocupante o enorme. Y los casos que hemos tenido se pueden atender de manera ambulatoria sin que se complique y menos que lleguen a la huelga. Secretario, gracias. Feliz año, Jorge, gusto saludarle, Jorge, aquí visitándolo en Mexicali. El tema que tiene que ver con el abasto de medicinas, también el convenio donde
el IMSS Bienestar, qué tanto ha influido y cómo va este avance con relación al gobierno del estado en el sector salud. Sí, mira, porque lo hemos comunicado que y es conocido pues que Baja California fue la última entidad que firmó ese convenio y por ende fuimos los últimos que iniciamos con este proceso de transición de los servicios del estado hacia la federalización. Seguimos inmersos en mesas de trabajo en todas las áreas, en recursos humanos, en el departamento jurídico, en abasto, en todo lo que tiene que ver pues con el pasar todos los servicios de salud de los hospitales. Están en la transición. Estamos en la transición, estamos trabajando. Todavía no tenemos nada concreto, en especial los referentes de la masa. Referente a lo de la mega farmacia, la operación, recién acabo de estar en Palacio Nacional y comentaba al respecto al presidente. Cualquier esfuerzo que se haga puede ser loable. No digo que esto nos vaya a resolver el problema del abasto, pero si es una situación adicional al trabajo local que estamos haciendo para optimizar el abasto, nos puede ayudar. Yo no satanizo ni descarto de primera intención que esto pueda ayudar, sea malo, nos puede ayudar en determinados momentos, pero eso no nos exime de la responsabilidad que como entidad estatal nosotros trabajemos, elaboremos un abasto suficiente y que tengamos las condiciones óptimas para mantener los medicamentos y hacerlos llegar a los hospitales. Eso seguirá siendo nuestra responsabilidad. Qué bueno que tengamos algo alternativo, que para medicamentos muy especializados, que de repente puede costar trabajo el conseguirlos de manera individual en los estados, que tengamos ese soporte seguramente nos va a ayudar. El tema que tiene que ver con la federalización o el centralismo con respecto a este convenio IMSS-Bienestar, ¿no afectará el pago del recurso humano, en este caso del personal? ¿Tienen ese temor ustedes o digo porque siempre las migraciones a otra situación? Lo dices muy bien, porque mira, siempre que hay una transición y que hay un cambio implica riesgo de crisis, no nada más en recursos humanos, también en infraestructura, en equipamiento, en recursos presupuestarios, implica riesgo de todo. Hemos estado nosotros muy atentos y trabajando ya en coordinación con el coordinador del Bienestar aquí en el estado, que es una persona que laboró con nosotros en el Instituto de Salud durante los últimos 2 años como director del Hospital General de Mexicali, quien es un joven pues preparado y que conoce a detalle la problemática de los servicios de salud de Baja California. Entonces hemos estado muy atentos e intentamos aprender de las cosas que no funcionaron en otros estados. Estamos sacando ventaja al haber sido los últimos en ser incluidos en la federalización para evitar no caer en otros errores que hubo en Nayarit, en Colima, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Veracruz, etc. Entonces, estamos conscientes y estamos cuidando de manera puntual todo lo que pueda ser más de impacto social o de impacto mediático que nos pueda afectar en este proceso de federalización, porque mucha gente está hablando que va a tener un nuevo error, que no va a funcionar. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos con mi responsabilidad como responsable de los sanitarios en el estado, el pensar que esto va a ser un programa, un sistema nuevo de salud que nos va a ayudar y que nos va a permitir salir adelante de áreas que no se habían atendido y que ahora sí será factible sacarlas adelante, sobre todo lo relacionado con la atención en la salud pública. Siempre se ha dejado como un segundo nivel la atención. Es prioritario, es prioritario. Si de alguna manera pensamos transitar hacia un nivel de salud parecido a alguna entidad muy desarrollada, va a ser atendiendo la salud pública. Obviamente los hospitales pues tienen que ofrecer el servicio porque ya hay muchas condiciones y han llevado o que seguirán llevando a personas a requerir atención médica. ¿Súmele el crecimiento de población? Exactamente, pero siento que lo que va a marcar la diferencia en el progreso de este sistema nacional, de este nuevo servicio nacional, sistema nacional de salud en el país, va a ser la manera como logremos superar muchos obstáculos que hay en la salud pública y estamos enfocados hacia allí puntualmente. Tenemos dos últimas preguntas, una muy cortita. ¿Cómo se encuentra Baja California en el abasto de salud en porcentaje? Y la segunda, que tiene que ver con la salud pública en cuanto a las adicciones. ¿Cómo está Baja California a nivel nacional en este tema? Mira, hemos trabajado durante estos 2 años intensamente
precisamente en mejorar el abasto de medicamentos, de material de curación, Jorge, porque tú bien sabes, yo lo he hecho público, recibimos en unas condiciones pues críticas esas áreas cuando recibimos la administración. Hemos trabajado y de haber tenido un abasto de un 20-25%, ahorita nos hemos mantenido por arriba del 90% en el abasto, tanto en el primer nivel, que son los centros de salud, como en los hospitales. Otra área muy importante que mejoramos en el abasto, eso fue instrucción y un encargo muy especial de la gobernadora, mejorar el abasto en los medicamentos oncológicos. Afortunadamente ya no vemos manifestaciones ni expresiones de rechazo de la sociedad o de madres o de familiares de personas con cáncer, porque hemos estado trabajando intensamente y hemos mejorado con mucho ese aspecto. Así que en el aspecto del abasto no hay duda que ha habido mejoría. Nos falta, no tenemos el 100%. Correcto. Pero siento que esta es la oportunidad con este nuevo servicio y con el apoyo del INS Bienestar, donde va a haber inyección de más recursos de todo tipo, allí podemos incrementar más el abasto y llegamos al 95-98%, estaríamos, yo creo, resolviendo pues la mayoría de los problemas que se presenten aquí en el estado. Las adicciones en Baja California, ¿qué nivel ocupa Baja California en ese sentido, en el tema de salud pública con respecto a los...? Afortunadamente tenemos uno de los primeros lugares, hay que decirlo. Y yo creo que ese fue un gran avance en la administración de nuestra gobernadora. El reconocer que tenemos un problema de salud pública con las adicciones y la salud mental, que es una consecuencia inherente, ¿no?, al consumo de sustancias de ese tipo. Entonces, estamos conscientes de eso, que es un problema de salud pública y hemos implementado protocolos y mecanismos a través del Instituto de Psiquiatría de Baja California, que es el que ha manejado. Se fusionó adicciones con salud mental y por eso la llamamos a través del Instituto de Psiquiatría, que es dependiente de la Secretaría de Salud, para poder llevar a cabo este programa. Tenemos un proyecto comunitario muy importante, por lo que te digo que tenemos que estar en la haciendo salud pública para poder detectar tempranamente las áreas de mayor riesgo o las personas que ya están utilizando de manera temprana sustancias ilícitas, poderlas atender, ayudar y evitar que lleguen al problema ya de salud mental inherente a la adicción. Entonces, es un problema serio que lo estamos tomando con la seriedad que amerita, tomándolo como un problema de salud pública. Tenemos el apoyo, afortunadamente, incondicional de la Federación y vamos a salir adelante también con este problema. Quiero aprovechar para finalizar, agradecerle ahorita personalmente a usted las atenciones que ha tenido para la sociedad en Ensenada, que siempre usted personalmente me recibe los reportes, las atenciones. Se lo quiero agradecer, secretario. También igual le quiero agradecer y también pedirle que no deje de antemano la atención que le ha estado dando a una a un centro que tiene una persona que se llama Rogelio Castro con la cuestión de salud mental. Así es, se lo quiero agradecer. Y pues, de verdad, gracias, muchas gracias. Compromiso, tiene la instrucción de la gobernadora y la convicción personal de poder estar cerca de donde se requiera algún apoyo en salud. Así que, gracias por estar pendiente de esto. Muchas gracias. A que nos enteremos, porque a veces no nos llegan nosotros las notas y no nos alertan ustedes y que podamos ayudar a esa persona. Le agradezco la atención. Gracias también a la de comunicación. Gracias. Amigos, vamos al estudio. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Mantente informado al iniciar tu jornada en Noticiero Matutino, lunes a viernes a partir de las 8 a.m. Termina tu día con los sucesos más relevantes de la región en Noticiero Estatal, con licenciado Mario Rivera, de lunes a viernes a partir de las 7 p.m. Noticieros CNR Televisión.
Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. Deben de
en esa administración, sino en la anterior. Entonces, eso fue lo que se estuvo haciendo el día de hoy. Ya vamos de regreso y mañana nos están convocando el dueño de la de que compró la casa, el general Abelardo L. Rodríguez, ahorita donde estamos aquí en Sanzal, precisamente a las 5 de la tarde, que tiene que ver con la contaminación. Y hablando de la contaminación, también me dieron un informe, porque lo presenté ante el presidente, referente a lo que tiene que ver la contaminación en Ensenada, de lo que es San Carlos y las ánimas ahí, hacia la bahía, hacia el estero de ahí, de Exejido Chapultepec y Manía del. Entonces también me dieron esa información, y le agradezco yo, aparte que es obligación, a la gobernadora, de la atención que tuvo para CNR Canal 73 y Lánzate, a mi persona, en pues haber acudido a Mexicali para que me dieran así personalmente cómo van estos temas que yo presenté. Me lo informaron, le agradezco esa atención, pero pues lo importante es que le den resultado de una manera positiva y favorable a las personas que dependen del gobierno del estado, ya que son trabajadores del estado. En este caso me refiero a los maestros, y pues contento en esa parte. Ahorita, pues como les comento, gracias Santiago que estás ahí atento, y una disculpa porque hemos estado pasando las notas. Tuve la oportunidad de también entrevistar al de seguridad, al general Leopoldo Tizoc, en ese tema también de la seguridad, al secretario de salud Adrián Amarillas, y ahorita vamos a escuchar a José Ángel León Sumarán. Muchas gracias, pues mandamos la nota, aquí ya estamos entrando precisamente, mire, les voy a describir, venimos el camión donde vengo a bordo, en la zona del nodo vial de el Sausal, donde están llevando a cabo pues la reparación o la construcción de un puente, un nodo vial, para hacer más ágil pues precisamente la incorporación de la carretera que viene de Tecate, los que vienen de Tijuana o los que entran o salen de Ensenada. Entonces, ahorita ya veo que ya pusieron unas costillas o digamos el rodamiento, y ya va avanzado. Creo que hubo una rueda de prensa la semana pasada, estando yo en México, en que lleva un avance del 60%, y una de las cosas pues que muy rápido el avance con relación a cuando se inició el proceso de construcción del nodo vial del Gallo o el puente del Gallo allá en Ensenada. Pues ahorita estoy exactamente pasando lo que es el puente, y vamos incorporando ya para agarrar la carretera que ya nos va a llevar a Ensenada, y pues muy contentos. Santiago, pues mandamos la nota, un saludo para todos, espero que antes de que concluya me vuelva a enlazar. Muchas gracias, adelante. ¿Qué tal, amigos? Para CNR Canal 73 en el estado de Baja California, en este lunes, ya por finalizar el mes de enero, me encuentro en Ensenada. Agradezco al funcionario municipal del 24º Ayuntamiento de Ensenada. Espero atinarle ahora a José Ángel León Sumará, quien es el titular de la Dirección de Comercio, Espectáculos Públicos y Alcoholes. ¿Le atiné? No. ¿Qué me faltó a ver? No, está bien. Bueno. No, lo principal es informar, ¿no? Es correcto. De antemano, muchas gracias en esta tarde de lunes. Adelante. Sí, gracias. Estamos comprometidos en este gobierno, en la cuarta transformación, a informar de manera directa, ¿no? Pues adelante. Tiene que ver con tu dependencia, al cual tú diriges desde el inicio. Ajá. De la administración, en la primera administración, en esta segunda, en la reelección del presidente. Sí. Actual, el licenciado Armando Ayala Robles. Sí. Quiero preguntarte cómo va tu dependencia. Voy a tocar temas muy puntuales: los permisos del Valle Guadalupe, los permisos de una empresa cervecera, los permisos del comercio informal o ambulantes. De eso quiero que me hables, por favor. Primero, De antemano, gracias. Primero, los permisos de alcoholes van bien, es una se cuenta con el gran apoyo ahí del sector comercio, de los empresarios, los inversionistas, los accionistas. El Valle de Guadalupe son tres delegaciones municipales, pero también se tiene un gran crecimiento para la región de Ojos Negros, para lo que es el propio al área de Mañadero, La Bufadora. Todas estas zonas están en constante crecimiento y los empresarios están correspondiendo de una manera muy puntual.
Sí, el trámite lleva su tiempo, lleva sus meses, pero es como todo. Anteriormente no se solicitaban los dictámenes de Protección Civil y Bomberos, lo cual hace las instalaciones más seguras. Ahora se solicita un seguro de gastos, de que cubra algún incidente o accidente, también los está solicitando. A ver, esa parte, dame un poquito más de información, o sea, más explícita. ¿Un seguro que corresponde para quién y quiénes están obligados a adquirir? Todos los establecimientos con ventas de bebidas de gasolina alcohólica. Ajá. Están obligados por medio del reglamento y la ley de alcoholes que deben de contar con un seguro instalaciones, pues, o sea, seguro que ya tienen 3 años. Pues, si se llega a caer alguien, si se llega a caer alguna parte del mobiliario, sí. Ese tipo de situaciones, el seguro. Tiene 3 años, eso. Ah, ok. Adelante. Es un requisitos que deben de cumplir, lo cual el sector ha correspondido muy bien, incluso los salones de eventos, jardines de eventos, bares, discotecas, hoteles, restaurantes, todos los que cuentan con una licencia para la venta de bebidas de gasolina alcohólica, deben estar obligados y cuentan con este requisito. Entonces esto se ve muy, beneficia mucho al cliente, que todos nos volvemos clientes o usuarios, entonces esto nos da unas situaciones más seguras, ¿no? Así es. También en el Valle de Guadalupe está correspondiendo muy bien, hemos trabajado muy de la mano con diferentes agrupaciones ciudadanas, los cuales buscan mucho interceder o ser un intermediario muy claro y preciso como gestor para los temas de gobierno, lo cual hemos encontrado muy buena respuesta. Y entonces seguimos trabajando en ello. El tema de las licencias, por así decir, de permisos de alcoholes de dos grandes cervecerías, están integrando sus expedientes, entre ellas dos representan más de 500 permisos de alcoholes. Ellos actualmente están trabajando, están integrando expedientes, están muy de la mano con las personas que ellos tienen como concesionarios, por así decirlos, de una manera más fácil, están trabajando integrando sus expedientes. En el comercio fijo y semifijo ambulante contamos con el incremento de más de 2.500 permisos nuevos. Esto es porque nosotros hemos apoyado a que las familias ensenadenses cuenten con un ingreso más, tengan un sustento o logren generar más una mejor armonía familiar al momento de cubrir algunos gastos básicos o crecer su negocio familiar. Bueno, se han otorgado más de 2.500 permisos fijos, semifijos y ambulantes. Esto nos ha dado muy buenos resultados porque hemos andado en diferentes agrupaciones de comerciantes y siempre hemos encontrado buenos comentarios al respecto de que le hemos dado esa certeza legal al momento de contar con permisos. Los mercados comunes, ¿qué me puedes hablar al respecto? Había una problemática muy fuerte con relación al que está establecido en la delegación de Mañadero respecto a un tema que tiene que ver con agua, de un desvío de un cauce de una fuente de agua en esa zona, pero independientemente de ese tema, ¿cómo están los mercados comunes? No, el mercado comune del Zorrillo, malamente llamado así, no, ningún problema. Me refiero a la de Mañadero en la bifurcación. Sí. Ajá. Hemos reunido. ¿A dónde está la Y que no, se cayó es un, para? Es un mercado. ¿Privado? Privado. Ah, ok, adelante. Eso no nos compete a nosotros. ¿No regulan ustedes ahí? No, okay. Privado no. La vía pública, muy bien. Ahí se ha logrado un incremento también de comerciantes en los mercados comunes. Ahí se les dio mucho el apoyo cuando fueron el tema de extenderse, porque. Antes, sí, recuerdo esa parte. Antes eran una o dos calles, al día de hoy ya son 4 o 5. ¿Son dos agrupaciones las que están ahí o es una? No, son 13 mercados comunes, entonces hemos logrado que crezcan, pero deben de crecer en armonía, muy coordinado con los frentes de calle, pues, o sea, las personas que tienen sus viviendas, pues, establecimientos. Se ha crecido muy bien y contamos mucho con el apoyo de los comerciantes. El tema que tiene que ver con la renovación de permisos en el primer cuadro de la ciudad, se han incrementado, están suspendidos, los permisos que están en las plazas cívicas, en el Parque Revolución, todo eso, ¿todavía hay oportunidad en ese sentido de acercarse, de gestionar algún permiso? No, ahí, el primer cuadro de la ciudad, no depende de nosotros ya el tema de los permisos, es un tema de decreto que se hizo hace 6 administraciones, en un cabildo votó
que en el primer cuadro de la ciudad ya no puede haber permisos. Sí hay permisos, nuevos permisionarios, que es que los permisos se pueden heredar a la esposa, cónyuge, descendencia, descendencia, hijos, y también hemos encontrado casos de que se lo dejan a algún familiar directo. Correcto. Entonces eso sí pueden, sí lo pueden hacer a, se lo pueden hacer a padre, madre, hijos, cónyuge, incluso cada quien, o sea, a hijos que han sido adoptados, o sea, que no tienen el mismo apellido, han logrado mediante las cartas que les da el DIF en su momento, de que ellos fueron adoptados y el apellido no concuerda con el permisionario, pero él tienen cómo comprobar por medio de la de un acta de adopción. Y eso lo hemos resuelto nosotros en el primer cuadro, y no hay un crecimiento de nuevos permisos, nada más son los mismos, el mismo número de permiso, pero con diferente usuario que se ha logrado. Por ejemplo, el que está en la calle Gastelum y Cuarta, como por ejemplo el que está en la calle del Boulevard Costero y Alvarado, donde está una zona de locales que se habían movido de la Plaza Cívica, por ahí hay unos, son esos igual, que tienen el mismo tiempo, sí. No, esos son, ¿cómo se llama? Pagan un permiso temporal. Ese creo que ya lo hemos hecho en ese sentido. Ahora bien, ¿cómo ha sido la respuesta del público o de las personas que se acercan contigo? ¿Dónde sí se pueden sacar permisos? ¿Dónde sí se puede? Todo el segundo cuadro de la ciudad. ¿Qué abarca? Que se abarca del arroyo Ensenada. Ajá. Todo el sur de Ensenada, llega hasta un cuadrante de la calle Ámbar. Uh-huh. La calle Ámbar cierra donde está la 20 de noviembre, y la 20 de noviembre cierra todo lo que es el Boulevard Costero. Entonces, ajá, es el primer cuadro de la ciudad, y ahí no hay permisos nuevos. Lo que me digo, lo vuelvo a repetir. Sí. Nada más se pueden, tiene uno derecho a heredar un bien o pasar un bien. El segundo cuadro, ¿dónde te lo abarca? El segundo cuadro, lo que te dije, todo lo que demarca, ajá, fuera de este perímetro que te estoy diciendo. Correcto. Arroyo Ensenada, Ámbar, 20 de noviembre y Boulevard Costero. Los parques públicos también está bajo tu dirección, el sí, cuidado y el mantenimiento. ¿Cómo se encuentran? A ver. Del comercio nada más. Del comercio en los parques públicos, ¿cómo está esto? Bien, ahí tenemos en el Parque de la Obrera un buen resultado. En los otros parques de la Hidalgo, de Doña Petra, ahí somos muy estrictos con el sector comercio, buscamos que sean limpias las instalaciones, que sean de cuidado, que como tenemos ahí en nosotros el aplicar el reglamento, afortunadamente hemos encontrado buenos resultados. Te quiero agradecer esta entrevista y pues espero en otra, como siempre, cada vez que nos vemos, le das la atención a los medios de comunicación, en este caso a Lánzate, te agradezco mucho. A todos los seguidores de la página Lánzate, si tienen alguna denuncia, comentario, háganla este medio, es una forma transparente, aquí no tenemos nada oculto, y al día de hoy todas las inquietudes, todas las preguntas y toda la desinformación la hemos contestado, como algunos momentos la han hecho, y lo hemos hecho así de frente, y nada de la desinformación pues ha sido falsa, ¿no? Claro. Y afortunadamente todas las quejas que sí van en contra del reglamento han sido atendidas, han sido multados, han sido clausurados. Al día de hoy no queda ninguna denuncia o comentario que se haya hecho a este portal que nos haya contestado. Eso es lo que te quiero yo agradecer, José Ángel, porque es tu chamba, ¿sí? Pero también hay servidores que a veces no quieren atender a la sociedad, y tú te has, todas las ocasiones que me ha tocado llegar con inquietudes o enviarte por medio de WhatsApp todo este tipo de reportes, los has atendido inmediatamente. Esa es la parte de la cual yo tengo una escuela de una persona que tiene un gran liderazgo, que en algún momento más estará buscando una forma de participar para el Senado, es Armando Ayala Robles, que nos ha inculcado mucho los principios de la Cuarta Transformación, del trato directo a toda la ciudadanía, medios de comunicación, a todas las personas que atenderlas, pues el no atender de una forma directa, eso fue ser nos estamos contradiciendo, y no tendríamos por qué estar en la función pública una persona que se oculta o no contesta. Una última pregunta, recuerdo que hubo una feria de verano, una expo que se instaló en una zona donde está la macroplaza en la parte de enfrente, se suspendió por la cuestión de la lluvia, representaba un peligro de instalaciones eléctricas, y después se vino lo de el 16 de septiembre, el grito. Ya en este caso, ¿cómo quedó esa situación? ¿Tenían inquietud de algunos comerciantes que se habían establecido? Fue multado. Tiene multas por $600,000. ¿Ya lo pagaron? No lo han pagado.
que es procede. Pero yo no puedo, ya es otra dependencia. Claro, yo no puedo agarrar al ciudadano y llevarlo obligado a que pague, pues. Pero cumpliste con tu trabajo. Yo cumplo con mi trabajo, transparente, fue multado por cerca de 600,000 pesos. La persona, si quiere hacer otro evento, si quiere sacar placas, si quiere promotor, si quiere sacar una licencia de conducir, si va a hacer algún trámite. Está boletinado en ese sentido que tiene un... Yo omitiría lo del boletinado, pero si este ciudadano, promotor, si quiere sacar una licencia, sacar placas, otro evento o alguna actividad donde tenga que pagar derechos en el municipio o en el estado, en Baja California, sí, tiene que cubrir primero el monto de los 600,000 pesos. ¿Eso cómo se determina? ¿Está bajo una ley, un artículo, sí, el Congreso? ¿La ley del reglamento? ¿Interno? No, o sea, la ley del... ¿aprobado por el Congreso? Sí, sí. José Ángel León Sumarán, te quiero agradecer como siempre esa atención que tienes por este medio. Okay. Muy amable, gracias. Okay. Te saludo, gracias. Amigos, vamos al estudio. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, Zona Centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. ¿Qué tal, amigos? Para CNR, Canal 73 y Lánzate. Me encuentro en Ensenada, Baja California. Estoy sobre la calle Gastelum, que es la que usted está viendo. Y los carros que se están atravesando es la calle Virgilio Uribe. Estoy en el corazón de Ensenada. Ahora sí, ¿qué es lo que lo recibe cuando llega a Ensenada por la entrada del puerto? Pues es esta calle que es la Gastelum. Vemos que allá al final está el Boulevard Costero, pero, me voy a mover poquito. Y me hablaron de una tienda que está muy buena, la tienda, en esa parte. Pero me quiero atravesar, lo debo esperar que se cambie el semáforo, pero ya. Se llama Discount Plus Ensenada, ya di con ella. Dice: tu mejor bodega de descuentos. Insisto, ahí los carros que usted está viendo
son los que vienen procedentes de Tijuana o del Sausal. Bueno, es la entrada por el lado del Boulevard Costero. Como referencia tenemos esta gasolinera, esta es la calle Gastelum y Virgilio Uribe, que son los carros que están pasando en este momento. Me voy a acercar y me hablaron de esta tienda. Y vamos, hola, vamos llegando. Jorge Díaz, del programa de televisión Lánzate, ¿con quien tengo el gusto? Con Nastri Rayón, mucho gusto. Y el joven que está por allá, ¿cómo se llama? Alfonso. Oye, Astrid, me han hablado de esta tienda. Claro que sí. Que por lo que estoy viendo hay un gran surtido de ropa, pero platícame tú, porque yo también soy de los que me gusta venir y ver la variedad. Pues bienvenido, primero que nada, y un saludo cordial a toda tu gente del programa, claro que sí, de Lánzate. Ajá. Mira, precisamente estamos aquí, tenemos un mes más o menos que abrimos, y si ves tú, tenemos variedad de calzado, es nuestro fuerte el calzado, la ropa también. Ajá. ¿Sí? Tenemos demasiado, todo tipo, tanto como de uso rudo, deportivo, ¿sí? Con unos precios sorprendentes. A ver, mira, a mí me gustaron estos, y luego los estoy ahorita cargando y están muy livianitos. Así es. Me dices tú, diario. De uso diario, de veras están muy livianitos. Y luego hablas tú de uso rudo como estos. Exactamente. O este también. Sí. Esto de damita, ¿verdad? Claro. Rojo, sí. hay colores. Bastante, bastante surtido tenemos, diferentes tallas, diferentes colores. Ajá. A ver, pero hablas tú de buenos precios. Enamórame con los precios. Claro. Por ejemplo, que sí. Ese que me gustó, ¿qué precio tiene? 200 pesos. ¿Me estás hablando en serio? ¿200 pesos? Claro que sí. Aquí con nosotros usted llega al área de cajas y con registrándose con su nombre y número de teléfono, en 200 pesos se lo puede llevar. ¿A poco? Así es, claro que sí. Tenemos también para todo nuestro público que se dedica a la venta, también tenemos para ellos un precio especial por mayoreo. Aparte de los 200 pesos, todavía más barato. Oye, Astrid, de verdad, yo no daba con el lugar, me paré en la esquina. Es un almacén, y ya vi que decía aquí Discount Plus Ensenada. Están bien fáciles de llegar. Es la Gastelum, Virgilio Uribe, es la entrada a Ensenada, está como referencia a la gasolinera ahí. ¿A qué horas abres? Hablo de 9 a 6 de la tarde, estamos todos los días. El domingo nada más estamos de 10 al 4. Sí. Todos los días abiertos, cuando gusten venir. Bienvenidos. Ahí estamos viendo que también tienes juguetes, ¿verdad? Hay juguetes. Juguetes, ahora que viene, ya ven, preparándose todos para lo del Día del Niño, tenemos juguetes, variedad, con unos precios muy increíbles, muy, muy económicos, muy bien, y todavía parte del precio que tenemos aquí, si llevan por cantidad. Todavía más barato. Veo algo que dice aquí, síguenos en redes sociales. Claro que sí. Los encontramos. A ver, platícame, ¿dónde están? Estamos en Facebook, sí, estamos en Instagram, en TikTok, dice, nos pueden encontrar. Y aparte de todo, tenemos nuestra página también por WhatsApp, donde se pueden agregar todos nuestros clientes y nos pueden, ahí mismo en la página subimos la mercancía. Este es el QR. El QR. Yo para que se registre. Lo voy a dejar así para que se registre, que le tomen captura de pantalla. ¿Qué voy a encontrar aquí en este QR? ¿Me va a llevar a la página de ustedes? ¿Qué más? A la página de Ensenada Bodega Discount Plus Ensenada, donde continuamente cada semana y cada 3 días o continuamente estamos al pendiente de la página, enseñándole la mercancía que nos va llegando por semana, enseñándole todo lo que tenemos aquí nuevo. Ajá. Y atendiéndolos a ustedes en sus pedidos que gusten y todas sus cuestiones que tengan. Aquí dice cotizaciones y teléfono también, ¿no? Es claro que sí. 663-203-4641. Exactamente, ese es el teléfono directamente de la matriz en Discount Plus Tijuana, que es la matriz la grande que tenemos. Uh-huh. Próximamente abrimos otra en Tijuana. Sí. Y ahí pueden cotizar lo que gusten, por mayoreo, por menudeo, algún pedido, lo que se les ofrezca. Oye, veo que también tienes maquillaje. Bueno, tienes, ¿hacemos un recorrido, te parece? Claro que sí. ¿Hay ropa de? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Variedad de ropa, de todo tipo de ropa, pueden venir buscar a muy buen precio. La tengo, la ropa, la pieza de ropa en 70 pesos y registrándote nada más. No tiene ningún costo el registro.
Nada más llegas al área de cajas con tu nombre y número de teléfono y te la llevas la pieza en 60 pesos. ¿60 pesos? O sea, y... tu precio normal. Así es, 60 pesos no, la pieza. ¿No te van a correr que estás dando muy barato? No. ¿Segura? Aparte de todo, les tengo una noticia. A ver. Si llevas arriba de 12 piezas, 12 prendas de ropa, les queda en 50 pesos. ¿Me lo juras? ¿Y es ropa nueva? Ropa nueva, nueva, traída, con etiqueta de Amazon, de Shein, de todo. Nosotros la sacamos aquí de las bolsitas. Ajá. Y la colgamos para que ustedes la puedan ver. Oye, todo eso, ¿y qué más? Bueno, ahí ¿qué hay acá? Tenemos cubresillones. Ajá. Se venden mucho los cubresillones para las salas. Sí. De todos colores, todas medidas. Ajá. ¿Sí? Para, mira. Que ya ves que llegan la visita de los sobrinos y, o que los perros o los gatos aquí ya les doy protección ahí. Claro que sí. Y tenemos diferentes tamaños, diferentes colores y precios muy accesibles. Veo que también manejas mochilas para niña, niño, ¿verdad? Así es, las mochilas nos acaban de llegar, una variedad también, loncheras también tenemos, todas a un precio fascinante. Desde 120 pesos hasta 150 la más cara. También veo que tienes utensilios para cocina. Claro que sí, las amas de casa aquí se pueden surtir con todo su material para la cocina, lo que les haga falta, aquí lo van a encontrar. Ok, ¿seguimos recorriendo? Claro que sí. ¿Hay batidoras, freidoras o qué son estos? Es un horno freidor y rostizador. Ah, ok, correcto. Sí, a muy buen precio, 650 pesos, con su registro aquí en Discom Plus Ensenada. Seguimos caminando. Toya, este es otro pasillo de ropa. Sí. Me queda, de verdad, 70 y luego 60, y sin más de 12 piezas, en 50 pesos. No lo puedo creer. De verdad, bien, no lo puedo creer. Y luego me dices tú, nueva de Amazon, de Shein, con etiqueta. Claro que y sí. Y la ropa. Hay botas también acá de este lado. Claro, a ver, que sí. Platico. Calzado en su caja desde 100 pesos, como lo puedes ver. Ahí dice variedad 100 pesos. Variedad de tallas, variedad de modelos. Ajá. Todo muy bien. La bota grande, bota chica, calientitas. Ajá. Nos llegaron. Sí. ¿La ves? Bien calientitas. Están en 300 pesos ya. 300 pesos. Ahora sí, yo creo que con estos precios sí se pueden venir ahora sí a vestir, a calzar las familias, ¿verdad? Uh-huh. Allá así viene es. Nuestro amigo. A ver, Alonso, qué bueno que vienes. Te voy a preguntar a ti. Traes en tu mano una extensión. Preséntate, yo soy Jorge Díaz. ¿Cómo te sientes de atender aquí a la gente? ¿De verdad? Ando yo buscando lentes, ahorita, ¿tienen lentes aquí? A mí me gusta leer, ahorita que termine acá te voy a dar lata, ¿sale? Okay, adelante, van a, ok, seguimos, ¿acá qué hay? Tenemos estas frazadas muy ricas, muy económicas, desde 180 pesos. 180 pesos, a ver, ¿qué tal? Te pones y te pones en la sala con unas palomitas a ver una película o tu serie, ¿no? Ajá, es ya a las 4 o 5 de la mañana ya hace frillito. ¿Tienes para caballero también? Todo el área de caballero ya acomodado para que usted pueda encontrar fácilmente la mercancía, su ropa, la que guste, el color que guste, y estamos para ayudarles también. A ver, repíteme el horario y los días. Abrimos toda la semana de 9 a 6, el domingo de 10 a 4. Y lo que más me encantó lo que me acabas de decir, los descuentos que hay. Oye, también tienes lámparas LED, ¿no? O... Muy buenas las lámparas LED, están muy económicas. Me encanta esa, ¿eh? Esa grande. ¿Esa cuánta tienes? Esta grande, se me hace que ahorita... En 300. Voy a aprovechar que ando aquí haciendo esta grabación porque yo creo que también me voy de cliente, ya me voy a hacer cliente tuyo, ¿eh? Si puedes checar. Ajá. ¿A cómo tenemos esas? ¿A cómo dan las extensiones esas? Están en... ¿Qué es de 9 pies, verdad? Están en 60 pesos. A ver, muéstrame. 60 pesos. A ver, déjame verla. Yo tengo el estudio de televisión y a veces se ocupa. ¿60 pesos? Wow. A ver, perdón, ¿eh? Ya me estoy desviando de lo que... A ver. Aquí nos dice un precio tanto de menudeo como de mayoreo. Ajá. ¿Sí? La tenemos el menudeo en 450, la de 150 watts, la lámpara. Es la que está allá atrás. Exactamente. Ajá. Pero si tú vienes y a la hora de pagar te registras con tu nombre nada más y número de teléfono, yo, aunque lleves una sola pieza, te voy a respetar el precio de mayoreo en 350.
Wow, y también tienes focos, ¿no? Ahorradores que están allá, de luz blanca o calidad, ¿verdad? Sí. Y para aquellos que toman cafecito, ¿y que dónde está lo de...? Ahí está, el azucarero perfecto. Sal, todo, todo eso. Para el gym, para el trabajo, oh, que nunca falte, el tomar el agua, eso, ya sabes. Te voy a platicar algo, mira, qué importante, ¿esto cuánto cuesta? 100 pesos. Te voy a decir algo, ahorita en la cuestión de nuestro entorno, en cuanto a mantener limpios nuestros mares, nuestra ciudad, no comprar botellitas de agua y aquí la puedes rellenar. O sea, no tienes que estar comprando botellitas del garrafón, lo llenas aquí y te ahorras estar tirando, te ahorras dinero y te ahorras estar tirando esa parte de la botellita, ¿no? Acá, ¿qué tenemos? Tenemos muñecos de peluche para los niños. Ah, es una ballena. 14 todavía, ¿sabes? Ajá. Tenemos una monada de... A ver. No sé por qué, pero... Si es una, digo, si una monada y si es un changuito, ¿no? Ve. Sí, a muchos les gusta el changuito. Ajá. El 14 de febrero. Ah, ok. Al novio, al marido, a un recuerdo, sí, perfecto. Pero qué bonito. ¿Y eso cuánto cuestan? 50 pesos. Igual la ballenita. Cualquiera de aquí. Ok. ¿Qué más tenemos? Platícame. Tienes cuadros, ¿verdad? Tengo cuadros para dibujar. Ajá. Sí, ya viene todo el kit. Ah, ok. Ajá. Tú ahí lo... Lienzo, trae instructivo, trae numeración para que tú lo puedas pintar. Trae todo el kit completo. Ah, ok. Y te va indicando los colores. Entretienes a los hijos porque los entretienes. Ya sea de menores de edad o adolescentes, o uno mismo. El estrés lo dejas. Fíjate que sí, ¿eh? El estrés lo dejas, te entretienes un rato. Te concentras. Claro que sí. Y seguimos, mira, los termos. Tengo variedad de colores, variedad de termos. Enséñame uno. Tamaños de todo tipo. Wow. Súper. ¿Y el precio?